Eso debe ser la torre de radio. Divertido, ¿eh? Ya está. Bien. Enséñame el mapa. ¿Lo ves? Gracias a la torre, ahora ves todo lo que te interesa saber. Tiendas, aventuras... La isla te espera. Y, como tú, Jason, los vendedores son de fuera. Usarán las torres de radio para hacer negocios y te recompensarán con armas cada vez que liberes una de ellas. Un verdadero guerrero debe cazar. Es el orden natural de las cosas. Mira el mapa y elige tu terreno de caza. No temas a tus instintos. La sociedad te enseñó a fracasar, no la naturaleza. Aquí. Escucha, si quieres salvar a tus amigos, debes conocer la jungla. Las pieles y el cuero de los animales te permitirán llevar muchas armas y equipo. Si mezclas plantas, crearás medicinas muy potentes que te curarán, agudizarán tu percepción y mucho más. Ve. Vuelve conmigo cuando hayas dominado la jungla. ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Escuchar a tus instintos. Y animales. ¿Pero cuáles?
Ya te tengo. Creo que ya tengo bastantes plantas. Dennis, traigo esas plantas y animales. Bien, somete la naturaleza a tu voluntad. Yo te enseñaré. Usa las plantas que tienes para crear dos jeringuillas. Bien, Jason, encontrarás plantas mucho más potentes en el bosque. Si tienes suerte... Ahora, usa las pieles de los animales que mataste para poder llevar más cosas. Creando cosas, podrás llevar más armas, dinero, objetos saqueados y jeringuillas. Sí, una cosa más.
Los tatuajes de tu brazo son el símbolo de que eres especial, de que tienes el alma de un guerrero. Has ido recorriendo la senda. Te mostraré cómo hacerlos crecer. Con cada tatau, dominas una habilidad. Puedes aprender habilidades de tres ramas distintas. Ahora te enseñaré la eliminación. Hecho. Al ser más fuerte, con cada habilidad que aprendas, los tatau crecerán. Elige otra. Lo has hecho bien, Jason. Los tatau. ¿Pero qué coño? ¡Lisa! ¡Hostias! ¡Tenemos que rescatarla! Tú, ven. ¿Qué es ese puesto al que han llevado a Lisa? Los puestos son como fortalezas que hay por todo Rook Island. Los piratas de Bass los usan para controlar la zona de alrededor. Así que vamos a luchar allí. Sí, en una lucha justa. Al rescatar a tu amiga, mataremos dos pájaros de un tiro. Estamos en guerra con Bass. Quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla. Al conquistarlos para los Rakyat, la zona será más segura. Eso significa poder viajar rápidamente y tener más oportunidades de crecer como guerrero. ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakyat. Los verdaderos Rakyat que viven en el corazón de la isla. Los tatau les harán confiar en ti. Mira, agradezco la ayuda, pero yo solo quiero salvar a Lisa y buscar a mis amigos. A mi hermano. Esta es la única forma de recuperarlos con vida. Huiste de aquel campamento. Sobreviviste. Es hora de luchar. Todos somos iguales, Jason. La diferencia está en quienes no actúan. Ahí está la diferencia. Venga, puedo hacerlo. Como tú, yo también fui un forastero aquí. No estás solo, amigo mío. Te esperaré para comenzar el ataque. Jason, Dennis te ha dado los tatau. Ahora debes luchar. Puedes atacarles de frente. Ir eliminándolos a distancia o colarte dentro. Tú decides. Lisa, voy a por ti. Thank you.
¡Lisa! ¡Estoy aquí! ¿Dónde estás? Está aquí. Están atacando el puesto cercano a Manaki. ¿Dónde está la prisionera americana? La hemos perdido. ¿Qué? Se escapó en el lado oeste de la puta isla. Ya te contaré más cuando lleguemos allí. Se escapó. Jason, eres digno de los Tatau. Digno de seguir la senda del guerrero. Encontramos a tu amigo donde el colonizador. El doctor está al oeste. Tranquilo, es seguro. Él te estará esperando. ¿Al oeste? ¿Te ha dicho qué amigo o amiga? No, pero seguiremos buscando a los otros. Te avisaré por radio si averiguamos algo más. Puedes estar orgulloso. La tribu está muy impresionada.